Cientos de motores fueron incautados por la Policía Nacional como parte de los operativos para reducir los niveles de robo de motocicletas en la ciudad de Bonao. Los operativos son encabezados por el teniente coronel Sandy Veloz, quien manifestó que pretenden reducir al mínimo la delincuencia. Esos operativos se van a llevar días y noches. Ese operativo que estamos llevando a cabo es para fines de controlar la delincuencia a su mínima expresión. Aunque la incautación de las motos indigna a algunos propietarios, estos continuarán de acuerdo al vocero policial. Nosotros estamos en la calle trabajando para el bienestar del pueblo. La persona laboriosa va a seguir trabajando normalmente y si podemos en la calle. Lo que estamos tratando es sacar a lo malo. En Bonao, centro de la República Dominicana, para Supernoticias de Supercanal 33, Brady Abreu.